Ha comenzado en el Vaticano la restauración del baldaquino sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro, considerado como una de las obras de arte multimaterial más intrincadas. El baldaquino, que ronda los 29 metros de altura, fue encargado por el Papa Urbano VIII al arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini en la década de 1620. El intervento es un intervento de restauro prodromico, una conservación que esperamos para altri 200 años, pero de facto, el último grande restauro es stato fatto 250 años. El baldaquino, realizado con mármol, bronce, hierro, madera y oro, es una obra colosal. Su restauración, que costará unos 700.000 euros y está financiada íntegramente por los Caballeros de Colón, una organización católica con sede en Estados Unidos, terminará a finales del próximo mes de noviembre.